Primer dardo. Hay un disco de Alfredo Sadel. Lágrimas tan amargas como la hiel. Yo tenía que preguntar eso. Porque es que yo conozco a Mauricio Salazar Peláez. Sí, James. La verdad es que hoy es un día agridulce. Pues el dulce es el acompañamiento del Mira, que es muy importante para esta campaña de la alcaldía. Y pues por ese lado tenemos el regocijo, tenemos mucha felicidad. Pero por el otro lado mi alma está compungida por lo que pasó con los chimpancés anoche. Y me duele que una versión sea que los cuidadores tuvieron que dejar solo el parque para ir a acompañar la inscripción de un candidato a la alcaldía. Por supuesto que de solo pensar que los chimpancés pagaron con su vida esa politiquería de esta alcaldía, pues obvio que me apachurra el corazón y me pone en una situación emocional de tristeza y de llanto. Pero bueno, hablemos de cosas pero, positivas. Pero independientemente del tema político, porque la fuga del animalito fue a las 9, 10 de la noche, no hablemos desde el punto de vista político, hablemos desde el punto de vista de administrativo. Voy a montar una clínica, pero no va a tener médicos. Eso no tiene lógica. Tenían que tener todos los elementos para no matar a esos animalitos. Allá voy, allá quiero llegar yo. Yo no quiero hablar de lo político, porque pues no sé qué argumentos tenga usted para decir que se fueron para la inscripción. Pero es más, la esencia es la otra, doctor Mauricio. ¿Cómo matan dos animales por no tener los elementos? No, la esencia son las dos cosas, James. La primera es que no se pudieron jugar. Eso es una falla humana que pagaron con su vida los chimpancés. Una falla humana. Y nadie puede decir que se jugaron a las 9 de la noche. Eso es lo que dicen. Pero ¿quién nos garantiza que se jugaron a las 9 de la noche y no antes? James, y no desde muy temprano. Ahora, es que es muy coincidencial que ayer hubo la inscripción del candidato a la alcaldía del gobierno, de este gobierno, que sabemos cómo funciona, cómo opera, y que sabemos que muchos se tuvieron que volcar, los funcionarios públicos tuvieron que volcar a las calles, porque allá o marchan o marchan, y que no es extraño que los cuidadores de Ocumari hayan tenido que ir también. Eso no es extraño, esa tesis no es descabellada, James, y lo sabemos, usted y yo lo sabemos. Ahora, lo otro, efectivamente, otro grave error. ¿Cómo no tenían para... los sedantes. Claro, ¿cómo no tenían los sedantes previendo que esto alguna vez... Pero ni siquiera previendo que se pudiesen fugar, sino que en el mismo hábitat hubiese necesidad de dormir alguno de estos animales por alguna situación que cualquier situación puede suceder extraña y entonces sea necesario sedarlos. Por todas partes, James, allí lo que pasó se pudo evitar. Alguien tiene que pagar por esto. Eso sí está claro. Eso está claro. Usted aseveró en la rueda de prensa que con la llegada del Mira usted ganaba la alcaldía. ¿En qué consiste esa aseveración? James, sencillo. Hace 4 años yo perdí por 4.500 votos. El Mira a la candidatura nuestra le suma 10.000 votos. Y el Mira hace 4 años estuvo allá apoyando este candidato a la alcaldía que hoy es el alcalde. Luego suman 10.000 votos acá, los restan allá, solo con el Mira. Pero descontemos también allá y sumemos acá otra cantidad de grupos y de actores de la política y líderes y gremios y gentes y personas tan importantes y representativas que han llegado a este equipo político que hace 4 años estaban allá y que hoy ya están acá. Pero lo veo con humildad y eso es bueno. Muchas gracias, Sam. Es fundamental para una campaña. Sí, señor, así es. Y dejar un mensaje a los pereiranos, ¿cuál es? Que Pereira no aguanta más de lo mismo. Todos los días tenemos una mala noticia por cuenta de este desgobierno. Ayer fue lo de los chimpancés, hace 15 días fue la noticia que el 27% de los pereiranos aguanta hambre. Y así cada rato, noticias lamentables donde la ciudad en vez de llenarse de felicidad por logros, se llena de tristeza por fracasos. Próximo 29 de octubre es la gran oportunidad para retomar la alcaldía, para recuperar la alcaldía de Pereira y ponerla al servicio de los pereiranos. Pereira hoy reclama un nuevo liderazgo, nuevas ideas. Pereira hoy reclama un alcalde, un líder que cuide de ella con mucho amor, pero que imparte autoridad y que con su liderazgo logre dinámicas de crecimiento económico, de desarrollo social. Que Pereira vuelva a ser un destino atractivo para los turistas, que Pereira vuelva a ser un destino
atractivo para los inversionistas y que todo esto signifique mayor bienestar, mejores condiciones de vida para la gran familia pereirana. Él es Mauricio Salazar Peláez, candidato a la alcaldía de la ciudad de Pereira. Señor, bendiciones. Dios te bendiga, James, gracias. Aquí, en el canal, véalo.